¡Qué alegría de colores y de ingredientes! Porque seguimos templando nuestro cuerpo. Ese es el eje argumental de nuestro programa de hoy. Lo hemos hecho antes con esa sopa de tomate y ahora vamos a hacerlo con samosas de verduras al garam masala. Receta muy colorida, como podéis ver. Sí. Y además muy sanota. Está súper rica. Y como tiene ese toquecito especiado de los indios, que les gusta ese toque picante, pues comedido, pero va a templar el cuerpo. Bueno, vamos a hacer esta especie de... Bueno, no son empanadillas exactamente. Sí, empanadillas las podríamos llamar, la traducción. Son unas empanadillas indias. Vamos a revisar todos los ingredientes que lleva. Venga, vamos con ello. Hemos elegido este relleno como podéis elegir cualquier otro, ¿eh? Pero nosotros lo hemos elegido vegetal y en este caso va a llevar pimiento verde, col de hoja rizada, cebolla morada, zanahoria, guisantes, le pondremos un poquito de chile fresco y tenemos por ahí el garam masala, esa mezcla de especias de la que luego hablaremos largo y tendido. Por aquí tenemos para hacer una masa uniforme y hacer un relleno más cómodo, una patata cocida y chafada y usaremos un poquito de la sopa de tomate que hemos reducido para que tenga textura de salsa más que de sopa. O sea que usaremos un poquito, la hemos aprovechado. Ya habéis visto que aquí no tiramos nada, ¿eh? Luego sacaremos la masa de envolver, que será con pasta filo, pero ya sabéis que tiene que esperar en la nevera. Haremos así las manualidades, claro que sí. Pues bueno, comenzamos con el picadito, con el relleno. Vamos con ello. De las samosas. Lo que hemos dicho, podemos elegir este relleno como cualquier otro, incluso si os gusta podéis poner un poco de carne picada, cocinarla con las verduritas. Claro. Bueno, a ver, esta porque son de verduras, las samosas. Sí. Es decir, pero bueno, es verdad que admite muy bien carne picada. Completamente, el relleno que queráis porque no dejan de ser unas empanadillas, con lo cual, de la misma forma que rellenáis unas empanadillas españolas, podéis rellenar estas. Aquí lo característico es la masa que se emplea, que es la pasta filo, y la forma. La forma, que es más triangular, ¿no? Sí, sobre todo la más típica es la triangular. Son súper crujientes, porque ya sabéis que la pasta filo pues tiene ese toquecito crujiente que a mí me encanta. Y luego, aparte, pues es un toque muy de manualidades también, la pasta filo. Que también relaja, también gusta. Y luego el pincelito, para cerrar, para sellar. Se puede hacer con los peques de la casa. También. Perfectamente. Muy bien, si os fijáis, hacemos recuento, pimiento verde, zanahoria, cebolla morada, guisantes directamente del congelador, van a la sartén, sin ningún problema. Bien. Y por aquí tenemos nuestra amiga la col rizada, que es una maravilla, súper chula. Bonita es. Qué bonita es. Ya lo creo. Y aparte, qué rica está. A mí, la verdad es que me encanta. Y en este caso nos vamos a quedar con las hojas, como va a ser no para cocer, sino para sofreír, nos quedamos con las partes más internas, las más tiernas. A mí me gusta mucho en la comida, o sea, en la cocina asiática, encontrártela en el relleno. Por ejemplo, los rollitos. Un clásico. Las veces llevan, ¿no? Eso es, sí, y la verdad es que es sabor inconfundible. Sí. Unos rollitos de primavera sin col, sea rizada, le falta sea algo. Lisa. Dices, uy, aquí... Falta algo, echas de menos ese sabor tan característico que tiene. Muy bien. Sí. Picamos así, finica. Muy bien, y le vamos a dar unos meneos. La verdura no tiene que estar cocinada en exceso, tiene que permanecer ese toquecito crujiente, así que simplemente, pues venga, yo calculo que serán 5 minutitos dándole, sofriendo, salteando un poquito, y en 5 minutos estamos. Así de sencillo. Oye, que sí. Aquí me quedo. Venga, sazonamos un poquito. En el último momento para que no suden demasiado muy las bien. Verduras. Perfecto. Muy y por aquí tenemos un poco de chile fresco. Este relleno marcha. Sí. El garam masala, bueno, pues tiene un ligero toque picante, pero no es demasiado picante. Entonces vamos a animar un poquito con un poco de chile fresco. Ahí está, unas anillitas. Ahí. Eso es. Y ahora ya tenemos aquí la mezcla de especias, que es el garam masala, que tiene un significado muy bonito, ¿verdad? Pues sí. Mira, garam es caliente. Eso es. Masala, mezcla de especias. Efectivamente. Así que la traducción de garam masala sería que calienta el cuerpo, que templa el cuerpo. Por eso que os hemos dicho que iba a ser un poco el eje temático y garam masala, pues es así. Y es cierto que no pica demasiado, pero lo suficiente como para templar, entonar. Eso es. Sobre todo es muy aromática, es una mezcla de especias que suele llevar, aunque ya sabéis que estas mezclas de especias varían mucho. Pero la mezcla básica del garam masala es clavo, nuez moscada, canela, fíjate qué mezcla más exótica, pimienta negra y cardamomo negro. Anda. Estamos más habituados al verde nosotros, pero el negro también está muy rico. Entonces es echarlo aquí, empezar y a y transportarte ya a la India o Pakistán, que es de donde procede esta mezcla de especias. Así es. Muy bien, perfecto. Ya habéis visto que hemos puesto una cucharadita, tampoco nos pasamos, queremos que sepa también a verdura, no solo a especia. Y ponemos con el fuego ya apagado. A ver. Vamos a hacer que esto quede más uniforme para que el relleno sea cómodo. Entonces vamos a poner una cucharada de un puré de patata cocida y chafada, como podéis apreciar ahí,
y nuestra sopa de tomate reducida se transforma en una salsa de tomate maravillosa. Eso es. Ponemos un par de cucharaditas también, ¿vale? Vale. Simplemente con eso. Seguimos mezclando ahora para que se quede uniforme la mezcla. Uh-huh. Y por supuesto, y más con la pasta filo, que es un poco fina y delicada, claro, el relleno ha de estar frío, con lo cual mezclas aitana y luego lo ponemos a enfriar, ¿vale? Hecho. Bueno, ya tenemos aquí la mezcla bien fría y vamos a empezar a rellenar esas samosas. Venga, vamos con... Muy bien. Las samosas. Pasta filo. Ya sabéis. Las famosas samosas que se dirigen al portal. Eso, lo tenías ahí esperando ese chiste. Sí, antes he dudado mucho porque me he contenido. Por eso he dudado, pero al final ya tenía que salir. Nada, esto como Frozen. Suéltalo, suéltalo. Porque si no, se te queda dentro. Enrollamos sobre todo, como ya sabéis que se seca con bastante facilidad, y tapamos con un paño húmedo. Lo hemos mojado con agua fría, lo hemos escurrido y tiene humedad para mantener. Muy bien. Perfecto. Por aquí, lo que vamos a hacer. Las manualidades, vamos a parar ya. Vamos con las manualidades. Vamos a cortar en tres, no hace falta que sea esto matemático, pero bueno, aproximadamente cortamos en tres y lo dicho, no hace falta ni que sean especialmente rectas ni que sean clavadas la una con la otra, ¿vale? Ahora que te estoy viendo, ¿qué tal se te da a ti envolver regalos? No se me da muy bien. No. Las samosas, mejor que envolver regalos. Sí, sí, te lo aseguro. Es que hace poco me tocó envolver regalos manualmente. Y mal, las ¡madre ¿no? mía! ¡Qué cosa más horrorosa! Además, yo intentaba hacer, reproducir igual que las tiendas. Pues que lo hacen, oye, con los pliegues, qué delicadeza. Quizá esto te ayude. Ahí está. Venga, fija. Vamos. Ponemos aquí en esta mitad, en una parte inferior, ya como queriendo un poco formar un triángulo. Y ahora lo que empezamos es... Oye, es verdad, sí, sí. Formamos un triángulo y a partir de aquí doblamos por aquí, doblamos por aquí. Aunque al principio veáis que tiene pliegues abiertos, hay tantos pliegues que no os preocupéis que tarde o temprano acaba sellándose. ¿Sabes a qué me recuerda? Al plegado de bolsas de plástico cuando quieres que no te ocupe mucho. Es verdad, ese truquito. Ese truquito muy de muy madre casero. Moderna. Muy de madre, sí. Muy de madre enrollada, no de cualquiera. Efectivamente, como la mía. Eso es. Madre enrollada. O yo también la llamo madre cañera. También. Tiene también ahí una vertiente. Sí, sí, sí. Cuando dice las verdades como panes, también. Es madre cañera. Fijaos, hemos pintado de huevo el último pliegue porque de esa manera se sella completamente y evitamos que entre el aceite a la hora de freír. Podemos hacerlas o en el horno o asadas, vamos, o bien hacerlas en aceite como la vamos a hacer. Pero sobre todo este punto de pintar con huevo evita que penetre el aceite y no y va que a quedar se nos desmonte también. Claro. Digamos que tiene una doble función aquí. Sobre todo es eso, lo de sellar y evita que quede aceitoso, porque si quedan aceitosas las samosas pierden todo el encanto. Muy bien, ya habéis visto que se hacen bastante fácil. Ay, sí, te ha quedado muy bien. Oye, aquí tienes madera, ¿eh? Se me da no mejor si que envolver los regalos o forrando libros. Pero muy bueno, bien. Esta es una... Vamos es una tarea ya que casi no se hace. Aceite calentito, ahí está. Y vamos echando un poquito de aceite por encima. Así regando un poquito. Sí, una técnica también muy de madre con los huevos fritos, que por esto se hace también. Para que quede la yema perfecta, claro. Ahí está, esto tiene que quedar bien doradito. Vamos a hacer unos cuantos, porque esto, aunque no lo parezca, entra como pipas. Y ya veréis el emplatado qué chulo. Venga. Han quedado chulas, ¿verdad, Aitana? Pues sí. Ahora, no sé si me he quedado yo con todos los detalles. Demostración. A ver, demostración práctica. Hacemos una repetición, ponemos en la primera esquina, ahí está. Así ya con la forma, dirigiendo la forma ya del triángulo. Eso es. Y aunque parezca que se va a desbordar, no pasa nada porque esto luego lleva tantísimos pliegues que al final lo que queda abierto acaba cubierto. Rima eso y todo. Es. Sí, sí. Muy bien. Formamos el triángulo y en el último pliegue, sobre todo, muy importante, el huevo. Pintar generosamente, eso es. Sellamos absolutamente todo con el huevo y no importa qué sobre. Otra actividad del catálogo de cuestiones relajantes de cocina. Sí, es verdad, ¿eh? Hacer samosas. Porque además es muy sencillita. Si alguien tan zoquete y tan torpe como yo puede hacerlas así, tan mágicas, es que es algo muy sencillo. Hay esperanza. Hay esperanza, bueno, efectivamente. Mucha práctica aquí, ¿eh? Muchas horas de vuelo, Daniel. Muy bien, freímos con el aceite a temperatura media para que le dé tiempo a calentarse bien por dentro. Muy bien. Muy bien, y emplatamos. Y yo voy con mi cucharita. Fíjate el bodegón que hemos preparado por aquí. Oye, sí, eso también es ya de bodegón de redes sociales. Sí, pues con lima, aros de cebolla morada, tomates cherry y unos chiles
así que ponemos por aquí repartiditos. Y esto lo sacas, pues no lo sé, a una recepción de un embajador, algo así sencillito que tienes todos los días, y triunfas, ya lo creo que triunfas. Muy sí, bien. Sí, de entrantes para una cenita, por ejemplo, hombre, una comida, que tienes gente en casa. Oye, que ya las tenemos, ¿eh? Ya las tenemos. Samosas de verduras al garam masala. ¡Qué buena pinta!